1876, en 1876, se produce en España un acto de modernización, de modernización que además costó sangre. Esa modernización fue eliminar los fueros del País Vasco, unos fueros que en ese momento ya resultaban en 1876 una herramienta del Pleistoceno y que se habían eliminado en el resto de España, porque hasta Madrid tuvo su propio, su propio fuero. Pues bien, 100 años después de esta eliminación que hace el gobierno de Alfonso XII, lo que se hace con la Constitución española es sacar del armario un fantasma con la intención de eh, tener a los vascos muy contentos y muy bien comprados dentro del nuevo sistema constitucional. Como ya hemos visto en los últimos 40 años, esto ha fracasado rotundamente y lo que habría que hacer es eliminar el fuero vasco. Ese es el debate volver a modernizar España y eliminar el fuero vasco, que es una de las instituciones más antiguas y además más opacas, porque efectivamente no se sabe qué es exactamente lo que va en ese famoso cupo vasco. Entonces, es algo que se consagra 100 años después en la Constitución Española de, 18, de 1978, pero que habíamos pasado de varias constituciones en las que ni siquiera estaban estos fueros. ¿no? Entonces, lo que habría que hacer sería eliminarlos. Lo que tenemos es una absoluta anomalía histórica con una de las instituciones más antiguas y más sin sentido, porque cuando los vascos tenían en su origen estos fueros, lo que pasa es que no mandaban representantes a las cortes de Castilla. Tenían, en todo caso, o podían mandarlos, pero tenían simplemente voz, no tenían voto. Lo que está pasando ahora es una especie de eh, artilugio político extraño. En la que ellos en el País Vasco mandan solo ellos y sin embargo en Madrid quitan y pones presidentes del gobierno, como hemos visto en los últimos años. Ese es el verdadero debate. El debate es que tenemos un engendro histórico ahí para haberlos tenido contentos, contentos no están, están encima sembrando cinzaña que es lo que están haciendo con este tipo de declaraciones y no suman al conjunto de España. Entonces lo que hay que hacer es volver a modernizar España y eliminar los fueros, hay que eliminar completamente los fueros y eliminar el cupo vasco, absolutamente en contra del cupo vasco. Entonces es, es una serie de mecanismos demasiado anticuados, cuando se habla de la monarquía y demás, es por cómo en España al final la izquierda siempre domina el debate, pero yo entro completamente al debate histórico, no me parece bien que estos señores en País Vasco manden solo ellos y encima en Madrid. Quitan y pongan presidentes del gobierno, como hemos visto con Pedro Sánchez, nada más y nada menos, y, y lo que hay que hacer es modernizar España y eliminar estos fueros, y así ya veremos cómo hay una verdadera armonización. Pero además, Orcuyo ha, ha dicho que cuando se recaudan menos, o sea, cuando se bajan los impuestos, hay sí, menos no, recaudación, no. y que sobre todo eso repercute en menos gastos sociales. Bueno, pero qué, barbaridad, pero qué barbaridad es esa cuando en Madrid, la ciudad que mejor se vive de España, de Europa y creo que del mundo, donde tenemos... Y además Ayuso bajando impuestos aumenta la recaudación. Aumenta la recaudación. Bueno, aparte, aparte. Donde tenemos el mejor transporte público, creo que del mundo. Donde tenemos la mejor sanidad del mundo y se está viendo ahora con la pandemia. Que eh, Madrid es la región que mejor, eh, yo creo que está ahora mismo, por supuesto de España y de Europa, porque estamos viendo que en, en Europa están todos los países, Austria, Bélgica, países...